hasta Teca te llegó. Llevaban como despiste bastante leche de nido. Ocultos 4,000 kilos. Los dueños de aquella hierba eran Francisco y Rubén. El IVA de Michoacán, Francisco de Monterrey. Por el que se delataron, hacen investigación y luego se las hallaron. La tristeza de los dos es que todo se perdía. Rubén desde la prisión mandó carta a su familia. Notificando a sus padres que pronto regresaría. Varios millones de pesos había por su libertad. Pero de nada sirvieron, su sentencia va a pagar. Esa penal de Tijuana está en la mera frontera. Tiene bastantes historias y también muchas tragedias.